Lo guardaré para el camino. Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar. Esta debe de ser la cumbre del sol, donde el Banuk quiere pintar su marca. Y una de estas... Ya te daré uso.
quien me detenga. Eres mejor cazadora que yo. Pintaré la marca mientras los espíritus de los rapaces merodean. ¿Habrá más de donde vienen? Sí. Siempre habrá más máquinas. Sus espíritus tendrán nuevos cuerpos, pero nosotros duramos lo que dura el recuerdo. Por eso debo dejar esta historia. Monumento a los chamanes desaparecidos. A la sabiduría que asesinaron los Karja. El aceite de máquina de la pintura conservará su memoria contra todo lo que cortaron. Mi agradecimiento, cazadora.
Aquí es donde Lautaro quería pronunciar su despedida. Cuando huimos de nuestras jaulas durante la liberación, me abrí paso por este claro, pensando que ella iba detrás. Seguí corriendo, pero ella se quedó. Muchas gracias por protegerme al regresar. No quiero meterte prisa, pero esto dejará de ser seguro. Lo entiendo. He hecho esto antes, soñando despierta. En el estanque encontraré el brazalete de semillas que cayó con ella. Voy a esparcir las semillas que crecerán. Van a pasar de mi recuerdo al de la jungla. Le diré que fui yo quien murió aquí, volviéndose extraña en su tierra. Y ella quien aún vive en cada época de sembrar, de lluvia o de cosecha y... ¿Qué es? Ay, su brazalete. Y... creí que estaba detrás de mí. Pero solo era mi reflejo. ¿Quieres estar sola? Por primera vez. Lo estoy. Y
Pronto me hará falta. Son útiles, aunque saben amargas.
día para hacer cosas. Debe ser el santuario de reyes del que me habló Namán. Los esclavos Oseram. No podrás entrar. Esa vieja pasa con túnica no te va a dejar. Puedo ser muy persuasiva. Pero ¿qué hace un Oseram en un santuario Karja? Me recuerda a alguien que murió hace 2 años. ¿Qué sabe una chica como tú de la pérdida? Mucho. Tenía un amante. Trabajó en monumentos para su rey bastardo. Luego él les dio un espectáculo en su anillo del sol para rematar. Los Karja me devolvieron sus huesos rotos, pero ¿para qué me sirven? No volverán a reconstruirse. No me harán sonreír. ¿Y ver una estatua del rey sol loco, sí? Debo ver de nuevo su obra. Las marcas que tallaron sus manos. Los metales que trabajó. Ahí está su alma. Pero ese sacerdote viejo y reseco no me deja acercarme. Veré qué puedo hacer. Date la vuelta, niña. Yahamen el Firme desea estar solo en su retiro. Si quieres estar solo, vete a otra parte. Otros quieren rezar aquí. ¿Profanarlo? Otra corrupción de lo que una vez fue puro. Nuestra tribu ha perdido la luz. Un rey falso, un templo corrupto y soldados débiles. El sol se apresura por el cielo para ocultar su vergüenza. ¿Así que los Karja se han vuelto impuros? ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso Meridian no es para los que la construyeron, los que la hicieron grande? Era pura, mucho antes de que los forasteros la ocuparan. ¿Meridian era pura cuando los extranjeros estaban enjaulados o cuando morían en la arena? El sol es puro, niña. No nos corresponde cuestionar su divina voluntad, solo cumplirla. ¿Y Abad no está en el trono por voluntad del sol? El chico deshonró a su padre. Nos deshonró a todos. ¿Matar a un rey sol? ¿Qué sombra que era tan oscura invocó sobre nosotros? ¿Y a cuántos más habría matado el rey sol loco si Abad no lo hubiera detenido? El sol pedía sangre. Solo nos quedaba obedecer. Dices que el templo está corrupto, ¿pero no eres su sacerdote? Se llaman sacerdotes del sol, pero no tienen autoridad. Solo hay jóvenes y aduladores. Y los que dieron su vida entera al servicio del sol son ignorados y avergonzados. ¿De eso se trata? ¿Un berrinche? ¿Llamar la atención? ¿No sabes nada de nuestros ritos y te atreves a insultarme? ¿Por qué crees que el ejército es débil? ¿Por no estar en guerra con todo el mundo? Un trono Karja defendido por mercenarios forja sucia. ¡Es ridículo! La llamada liberación no fue sino una purga. Nuestros guerreros más puros expulsados de la ciudad, exiliados a ocaso y al oeste prohibido. La tribu está rota. Los que caminaron en la luz, ahora viven en la sombra. Y todos salvo tú parecen felices de que ya no estén. Basta de discutir. Quédate o vete, pero no dejaré que prohíbas el paso a nadie. Estoy aquí por la voluntad del sol. No crees en el trono, el sacerdocio, el ejército ni la ciudad, así que supongo que no tienes nada que hacer aquí. Tengo la autoridad del sol. Pues pídele ayuda. Nadie más te oirá. Llegará el día del juicio. Apártate de ahí. Ya caminan más lento. Es que nunca tienen prisa.
Así es como sabes que te has ganado el pase ese día. Les dio la mejor obra de su vida. Y míralo ahora. La profanaron porque odian aquello que representa. Profanaron algo por lo que los esclavos como él murieron y vivieron. Esclavos que ya han olvidado. Son todos unos cabrones miopes. Si creyeran que su sol se pone por este puente, saltarían tras él. Muchas gracias por honrar mi deseo. Espero que encuentres la paz. No sabría qué hacer con ella. Exactamente igual que los Karja. Las gentes del Solminio saben que pueden contar con la vanguardia. Cuídate. Espero que todo... Meridia. No me imagino viviendo en otro sitio. Realmente en Meridian. Los Oseram, que susurran a ti. Hemos vivido bajo el mismo sol todo este tiempo. Piénsalo. ¿Tienes un momento para hablar de cosas sofisticadas? Ven ahí. Aventureros capaces. Mejor sin familiares ni amigos. No soy exigente. Así que has vuelto al templo. Me han invitado de nuevo. Los sacerdotes querían oír lo que pienso de la reconciliación con las demás tribus. Escuchan. Al menos han empezado a hacerlo. Hay una gran diferencia entre oír y actuar. ¿Por lo que hicimos? Lo que hiciste. Fue por los dolientes, creo que les ayudó. Los pusiste en camino, pero no puedes saber qué les aguarda. Eso es ser sacerdote. Una túnica roja te sentaría bien. A mí no. Además, tu templo no acepta mujeres. Haríamos bien en aceptarlas. Camina bajo la luz y que el sol alumbre tu camino. Gracias, Naman. A donde voy, me vendrá bien toda la luz posible. Los Nora nacieron en un día los Oseram.
¿Tienes un momento para hablar de cosas sofisticadas? Hay un atronador terrorífico. Debería haberme traído una carretilla. Día 9 del tour a poca mierda. Estaba montando la tienda de campaña cuando llamó Wyatt. Llegué tan pronto como pude, pero ya habías entrado en coma. No pudimos ni despedirnos. Cuestión de tiempo.
Me alegro de haber parado. Esto lo he visto ya 4 veces. Explosivos. La cantera ha hecho muchas voladuras. Eso no parece un montón de rocas normal. Qué raro. ¿De dónde viene este montón? De los grandes. Vaya, eres de los grandes, ¿eh? Mío dice que quiere casarse con una Oseram. ¿Te imaginas? Esta parte me encanta.
Explosivos. La cantera ha hecho muchas voladuras. Toda precaución es poca. Debe de ser Roca Solitaria. Si es una trampa, no debería hacer mucho ruido. Un puesto normal y corriente. Habrá que investigar. Estoy muy harto. El carro estoy tiene harto cadenas. De estar harto. Y yo estoy harto de que digas que estás harto. Alto, forastera. ¿Qué haces aquí? Said dijo que unos bandidos raptaron a una chica por aquí. ¿Sabes a dónde se la llevaron? ¿Said te dijo eso? Por aquí no hay bandidos, muchacha. Pero puedo ayudarte a encontrar a tu amiga. El jefe nos envía carne fresca, chicos. Envolvedla y amarradla. Sí, es hora de... Que esto nuble no más... Lo que se ha ido oculta aquí. No solo cadenas, también hay grilletes. Trasladaban a los prisioneros a otra parte.
Me servirá. Las huellas conducen a ese recinto. Igual Nakoa está dentro. Esa nora que hay en el pozo tiene buena pinta. Olvídalo. Said dijo que la quería intacta o su precio bajaría. Parece que Nakoa está aquí. Voy a tener que superar a esos guardias para llegar hasta ella. ¡Luchar o huir! ¡Hermanos! Prisioneros, encadenados para venderlos como esclavos. ¿Nakoa? Jan me envía. Ya hablaremos cuando saquemos a todos de este foso. ¿Jan te envió? Es increíble. Sus oraciones por fin han dado resultado. Tengo la llave. Ayudaré a los otros. Vámonos.
Por favor, ayúdanos a salir de aquí. Habla con Nakoa. Ella sabrá qué hacer. Sabía que ibas a causarnos problemas, chica. Pero al final creo que vamos a sacarte provecho. ¡Es tu final, Said! ¡Y el de tus hombres! ¡Ayudadme, cretinos! Solo es un rasguño. Me han dado. Hasta aún. No. ¡Podré aguantar otro! No merecía una muerte tan rápida. Mi padre era cazador. Me enseñó que todos los animales merecen una muerte limpia. ¿Qué vas a hacer ahora? El resto pasó meses en esa bodega. Cuanto más se deterioraban, más le costaba a Said venderlos. Necesitan comida, cama y esperanza. Los llevaré a Meridian y me encargaré. ¿No volverás a la Tierra Sagrada? ¿Qué pasa con Jan? Las matriarcas no me dejarán volver. Y aunque me dejaran, no iría. Por mí pueden irse a hacer gárgaras. En cuanto a Jan, sé cómo contactar con él. Lo echaré de menos. Pero al menos sabrá que estoy bien. ¿Cómo te capturó Said? Intenté cazarle en Torre del Día, pero me atrapó. Y me dejó ir para que sus hombres me trincaran más tarde. ¿Y después? Dijo que iba a venderme como esclava como a los pobres diablos que pasaban por aquí cada semana. Pero se tomó su tiempo y me daba patadas cada vez que venía. Mi intento de asesinato heriría su orgullo. Has pasado por mucho. Estoy bien. ¿Estás segura? Said está muerto. Estaba lista para soportar lo que fuera para conseguirlo. Y lo hice. ¿Qué hizo Said para liderar a unos esclavistas? La escoria a la que has matado masacraba por Said en los asaltos rojos. El rey Sol los expulsó del ejército, pero Said logró salir a base de embustes. Se las ingenió para sacarse unas esquirlas, poniendo a los suyos aquí. Hora de irme. Mira, no sé cuál es tu historia, pero será de las buenas si te dieron la marca de buscadora. Si alguna vez quieres contármela, búscame en Meridian. Me quedaré por allí hasta que esa gente se recupere. Hasta entonces, gracias por ayudarme a cortar toda esta mala hierba. No sé, tal vez pueda pasar página con Said y recordar a mi padre como debería. Hazme una...